bonito ser vaquero vestido de caporal. Con su chamarra de cuero y su riata para azar, la será medio potrero para poder manganear. Iniciamos Músicas de México en este año, Javier, con el maestro Javier Tavira. Bienvenido, Javier. Sí, muy bienvenido, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, yo creo que iniciando con muy buena vibra, ¿no? Iniciando aquí con nuestros amigos, los avispones, huastecos, hombre, alegremente. Israel. ¿Qué tal? Buenos días. Andrés. Gonzalo Soberanes. Y Gonzalo. Pues aquí estamos. Muy contentos, son los avispones huastecos, bienvenidos. Recordemos, Javier, a nuestros amigos de que nos están ya preguntando por el chat, la región huasteca. Bueno, la región huasteca es una región muy, muy amplia de México. En esta aventura que tenemos por las músicas de México, bueno, hay que recordar que ya tuvimos a Tierra Caliente, tuvimos a Tixla, tuvimos un programa con videos con bastantes músicos de la Costa Chica, la Costa Grande, la región de la montaña, y ahorita nos estamos explorando otra región muy, muy, muy grande de México, que es la región huasteca. Pero yo creo que qué mejor que ellos que nos digan qué comprende la región huasteca. Muchos dicen que son 4, otros 3, otros 5, pero bueno, eso yo creo que es relativo. ¿Nos podrías decir, Israel, qué comprende la región huasteca? Sí, mira, la región huasteca son varios estados, ¿no? Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, un pedazo de Puebla y de Guanajuato. Sí, es bastante amplia esta región. Sí, también, bueno, en cada estado tiene sus particularidades, ¿no? Aunque con la instrumentación es semejante, pero en cada estado tiene sus particularidades, ya sea en la forma de acompañar el violín, ya sea en la forma de bailarlo o de ejecutarlo propiamente. Pero bueno, no, ustedes hace rato que estábamos platicando, nos comentaban que bueno, es la región huasteca, ustedes están en la región huasteca
y bueno, este, no importa de qué estado sea. Pues sí, en realidad, este, no importa de qué estado sea, pero bueno, la región Huasteca justamente es eso, nada más es una zona geográfica, claro, pero culturalmente llega a todas partes. Hay gente que, bueno, viene desde Tamaulipas, hay huastecos en Brownsville, en este, en Hidalgo, en parte de Querétaro, en Guanajuato y en parte de la Sierra Gorda. Bueno, yo, hablábamos desde el primer programa que la música mexicana únicamente se consideraba que es el mariachi, ¿no? Y la verdad, este, ahorita que acaban de hace unos meses, hace unas semanas, de nombrar Patrimonio Cultural de la Humanidad del mariachi, yo creo que el mariachi no necesita esos nombres, yo creo que mariachi hay hasta en China, en Japón, en cualquier parte del mundo podemos encontrar mariachi. Yo creo que al igual que el mariachi, la música huasteca también goza de una profunda difusión. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque también este, podemos encontrar tríos huastecos en muchos lados, como ya decía el compañero de aquí de La Jarana, te podemos encontrar mariachis, perdón, este, tríos huastecos en Estados Unidos, aquí en México, aquí en el DF podemos encontrar muchos tríos también, pero bueno, también este, no porque haya muchos, todos tengan la calidad de los avispones, ¿no? Creo que también hay muchos, este, muchos, este, tríos, bueno, hay que comer, hay que trabajar, y ellos afortunadamente creo que no viven de eso, ¿sí, Israel? Sí, sí. No, de hecho sí, vivimos de esa parte. Bueno, yo lo decía en un momento dado, porque yo que me dedico a tocar música de la tierra caliente, yo no me dedico a eso, pero bueno, hay otros, otras músicas, bueno, ¿por qué? Porque la música que yo ejecuto de la tierra caliente no es tan comercial como ellos, ¿no? Tan comercial. La gente, de hecho, le gusta mucho la música huasteca. Y bien mencionábamos también, Javier, que era una música muy, no difícil, pero todos tienen acceso a ella a través del conocimiento. Si se fijan, es música para gente que realmente hace investigación, para gente que realmente le gusta todo este folclor que nos da México, todo este folclor que tenemos en nuestro país, la variedad de colores, la variedad de comida, la variedad de sabores, todo eso es muy importante conocerlo. Y como bien lo menciona Javier, este, no podemos, por ejemplo, confundir, no sé, este, un jarocho con alguien de la región huasteca, que no es exactamente lo mismo. Por eso digo, todos tenemos el acceso siempre y cuando investigando. Y este programa está enfocado en eso, en darle un conocimiento a los chicos de secundaria, que ellos conozcan y que ellos distingan todas estas variedades musicales. De acuerdo, bueno, pues vamos a entrar en materia un poquito, a ver, ¿qué nos interpretaron? Este, interpretamos el son del caballito. El famoso son del caballito, tiene una entrada parecida al querreque, ¿no? Una entrada es parecido a la entrada del violín, pero bueno, yo no sé si se haya equivocado aquí el compañero, pero bueno, este, el caballito es uno de las clásicas de la música de la huasteca. Y bueno, también aparte de estos huapangos, ¿cómo se divide la música de la huasteca? ¿Cómo se dividen, cómo la dividen? Pues yo creo que más bien no hay una cuestión de división, sino también para entender a la huasteca, pues tenemos que empezar por la indumentaria, la comida, este, y pues las diferentes lenguas que existen, ¿no? En la huasteca el tenec, el náhuatl, ¿no? El otomí. Entonces, en base a eso también empiezas a dividir su cuestión musical, ¿no? También hay gente que toca sones huastecos en tenec, en náhuatl, y bueno, este, hay bastantes danzas huastecas, pues, ¿no? Y pues ahí tenemos también voladores en la huasteca, ¿no? De acuerdo, no sé, yo es que este, si quisieras preguntar algo más, pero no sé si ustedes pudieran interpretar alguna danza para diferenciar lo que es lo que es el anterior género que ejecutaron con alguna danza, no sé si, o algún otro género. ¿Sí? Okay. ¿Qué va a ser? Este, una danza de carnaval. Thank you.
bonito, ya aquí en el estudio ya estamos bailando, aunque son los que estamos sentados, ya estamos moviendo los pies. No, pero es que esta es música muy bonita y lejos de decir música tropical o de ese tipo, en las fiestas tradicionales, en las fiestas típicas, es lo que nos pone a bailar. Sí, y bueno, tengo entendido que estas danzas duran horas, horas y horas, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? En donde, ¿qué comida, qué se come por allá? Por ahí. Pues hay bocoles, hay bueno, pues igual enchiladas, pues no sé, zacahuil, sí, mojarra también, también. ¿Y qué se toma, Israel, por acá, por allá? A ver, ¿qué se toma por allá? A ver. Híjole, me preguntas a la persona menos indicada. Bueno, bueno. Le conoce algo, le hablan tanteo. No tomo, entonces. No, pero en algunos lugares morita, pero sobre todo mezcal, ¿no? Es lo que aguardiente. Aguardiente. Aguacate. Son preparados igual de aguardiente. Ah, sí, o sea, el aguacate es un preparado de aguardiente. Ajá. Pulque, yo creo que es también, ¿no? Pulque, yolispa. De acuerdo. De acuerdo. Yo no sé si tengas alguna otra pregunta o quieres. Sí, bueno, hace un momento mencionábamos de que interpretan música en otras lenguas. ¿Ustedes también interpretan música en otras lenguas? Pues sí, no sabemos una que otra que sí. ¿Y nos van a deleitar con eso al rato? Ajá. Okay. ¿Cuál sería? No sé. Pues no sé, una Xochipitzá. Ah, de acuerdo, es una de las clásicas, ¿no? Pero eso al finalizar, ¿no? Al finalizar. Una sorpresa. Ah, bueno. Ah, es que déjenme acuso, cuando vinieron los Tavira a tocar el primer programa, sí. Al final nos hicieron unas preguntas, que qué animales identificábamos en las canciones. Sí. Entonces también dijo Javier, no, de sorpresa, luego lo decimos. Entonces, también de sorpresa. Y también déjenme agradecer a las escuelas conectadas, la 30, la 32, la 42, 103, 13, 18, 40, 56, 57, 78, Lulú, 26, 68, 9, 77, 67 y 100. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, les agradecemos estas conexiones y comentarios vía chat, que ya aquí nos están llegando de la técnica 32. Excelente música, buen acompañamiento, magnífica voz, felicidades. De la técnica 56, muy bonita música. Nuestra música es muy rica y apreciada en todo el mundo. Debemos darle el valor que se merece en nuestro México lindo y querido. Sí, debemos darle el valor que se merece aquí en este México, porque muchos no la conocen, muchos no están familiarizados, más que nada. Y vamos a platicar de eso al rato, Javier, porque también nos tiene un tema muy muy interesante. Claro, claro, bueno, yo creo pero que también es sorpresa. Sí, sí, bueno, es sorpresa, pero bueno, vamos a esperar también si llega el compañero Peñalosa, David Peñalosa de los Yolotecuan. ¿Se acuerdan de los sones? Era sones de tarima, sones, ¿no? Sones de tarima, así. Entonces, es. Porque nos trae una información acerca de un festival muy, muy, muy grande, un poquito le voy a adelantar, que se va a presentar el día sábado, pero bueno, la información completa nos los trae David, bueno, esperemos que llegue. También es sorpresa, también es sorpresa. Esperemos que llegue. Sí, bueno, cuéntanos algo de su trayectoria de aquí de los Avispones. Bueno, según estábamos leyendo en su currículum, que han ido de gira a nivel internacional, han acompañado a grupos de danza. Quisiera que nos comentaras algo. Pues sí, pues a veces aprovechamos un poco, ¿no? El poder difundir la música a otros niveles, no solamente aquí en la República, sino a nivel internacional. Y bueno, pues hemos acompañado algunos grupos de danza en festivales internacionales. De acuerdo. Bueno, pues no sé cuál sea la que pida más el público. Yo creo que ha de ser el Querreque, ¿no? Ha de ser Cielito Lindo. No sé cuál es el género, cuál es la pieza que más les pide el público. Pues el Querreque, la Leva. Ah, el son de la Leva, claro, muy bonito. Tenemos público el Querreque. bueno, yo no los quisiera presionar, yo quisiera ver que a ver qué pueden, más bien qué se les antoja tocar, ¿no? Okay. Un Cielito Lindo, el Querreque, no sé. El Querreque es como, es más como de estar echando relajo.
¿Sí? Entonces, como que aquí no se puede tanto. No sé, yo le preguntaría a Joe si se puede o no se puede. Pero bueno, sí, pero recuerden que es para niños de secundaria. Ajá. Entonces, los chicos de secundaria nos están viendo, entonces... Imagínense, más que nosotros, ¿no? Adolescentes de entre 11, 12 años hasta los 16, principalmente, porque bueno, tenemos los personales docente, administrativo, directivo y bueno, demás personas que nos acompañan, pero recuerden principalmente a los niños de secundaria. Entonces lo omitimos. Bueno, pues no sé si gustas, Joe, que interprete otra canción y ¿sí? regresamos con ustedes. ¿Sí?
Una llamadita más. Llamadita, yo siempre digo llamadas, pero es mensajes del chat. Gracias a las escuelas que están conectadas. ¿Esta música no maneja percusiones o instrumentos de viento de la técnica 13? Depende. También en los sones huastecos también se interpretan en banda. En algunas partes de Hidalgo y también en parte de Puebla se interpreta en banda. ¿Cuáles son los principales instrumentos que ustedes manejan? Los instrumentos que estamos manejando, bueno, que se manejan para el son huasteco es violín, jarana. Jarana, a ver si nos lo puedes mostrar. A ver un poquito. Descríbenos cómo es tu jarana, cuántas cuerdas tiene, cómo es la afinación. Sí, la jarana huasteca, bueno, es pequeña, tiene cinco cuerdas y es por afinación de sol. Sol, si, re, fa sostenido y la es su afinación. Principalmente pues tiene un sonido como medio, tiene sonidos medios. La quinta huapanguera. De acuerdo. A ver, nada más igual. Para ver cómo suena, nada más a ver si. Así se llama, jarana huasteca. Jarana huasteca. Bueno, me paso por acá y a ver que nos describas también el otro instrumento que ejecutas. Quinta huapanguera. La quinta huapanguera, eso no debe de faltar, ¿verdad? En un trío huasteco la quinta huapanguera es esencial. Así es como el violín y como la jarana. Yo creo que si dejamos fuera alguno de los tres, bueno, no sería, ¿no? Exactamente. Este es un instrumento mucho más grave, sí, que es el complemento. Sí, ¿nos puedes describir cuántas cuerdas tiene? Bueno, musicalmente se llama tantas cuerdas con de dos órdenes, una orden. Órdenes es por ejemplo, aquí tenemos una cuerda que está repetida dos veces. Entonces decimos que tiene dos órdenes. Exactamente, sí. Sí, exacto. Sí. Bueno, ¿cuántas cuerdas tiene? Ocho. Y está afinada en cinco tonos, igual. Es el tono de sol, re, sol, si y mi. Bueno, para hablar un poquito, son ocho y tenemos tres con doble tres orden. Tres órdenes dobles y dos sencillas. Dos sencillas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo suena? ¿Cómo suena la...? Bueno, yo nada más, siempre la música mexicana o siempre la música trata de que tenga un equilibrio. Un equilibrio entre los sonidos. Tenemos el sonido agudo del violín. Claro. El sonido grave de la quinta huapanguera y el sonido medio de la jarana. Casi siempre vamos a hablar, la música mexicana o la música trata de tener ese equilibrio entre graves, agudos y medios. Entonces, para más o menos, para que el oído esté acostumbrado, o sea, porque no, el oído está acostumbrado así, ¿no? A distinguir entre estos tres. El grave, el agudo y el medio. Inclusive las voces, ¿no, Javier? También deben de llevar un orden. Sí, bueno, aquí a la voz, ¿cómo se le llama la voz? ¿Lo que es jananeo? ¿Cómo es la voz que ejecutas tú? ¿Es primera voz, así como le llamamos? Es primera voz, pero bueno, lo que yo hago son modulaciones y hago falsete. Ah, ese le llama falsete, sí. claro. Y la otra voz es una voz media. Pues... depende, ¿no? O sea, yo creo que ahorita lo que estábamos haciendo, todos estábamos haciendo primeras. Primeras. Pero, bueno, con cada quien su color de voz. Claro, tú eres una primera alta, ¿no? Una primera alta, claro. Es muy difícil, ¿no? Sobre todo en las mañanas hacer este tipo, ¿es natural o qué se necesita? La verdad, yo presumo de tener una voz aguda, pero yo creo que por mucho, tú me la matas. Pues yo creo que es más bien igual, ¿no? Mucho ensayo también. Para echar falsete, a veces no todos pueden, pero porque es una cuestión de ensayo también. ¿Hay alguna técnica? Pues sí, tienes que utilizar mucho el diafragma para poder sacar el falsete. Si lo haces con la garganta en menos de tres canciones ya no tienes falsete. Claro, creo que eso es lo que distingue a esta música, además del violín, además de los instrumentos de la quinta huapanguera, yo creo que el falsete es lo que distingue mucho a esta música. Sí, y como bien lo mencionaba, son las distintas también técnicas de respiración, no podemos respirar igual, el aire se pasa a veces más profundo o se deja más arriba de ay, no sé el nombre del diafragma. Entonces hay distintas.
Sí, hay distintas maneras. Una pregunta de la técnica 13, ¿se forma principalmente de cuerdas o hay más tipos de instrumentos? Pues el son huasteco con esta, así como trío huasteco, nada más es de cuerdas. Es de esto, y bueno, algunos dicen que también, por decir, en la pregunta que habías dicho de la percusión, pues bueno, no hay instrumento de percusión, pero pues es el zapateado lo que fundamenta, lo que complementa. Claro. ¿El trío es el fundamento de este tipo de música o pueden incorporar a más participantes? Se puede incorporar igual a un trovero o a un decimista, que haciendo décima o improvisada o de su autoría. Pero ustedes básicamente son, ajá, tres. Sí, lo de la música, sí, nada más son tres. No, pues además de, pensemos económicamente, les toca de a más. O sea, si imagínate, si es un conjunto de 8 o de 10, imagínate a la hora de la pagarles, les toca de a menos, ¿no? A mí ya no sería, sí, trigo huasteco, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Debemos enseñar a nuestros jóvenes, de la técnica 100, debemos enseñar a nuestros jóvenes a apreciar esta expresión artística. Claro, y aquí ya hemos traído también a chicos de secundarias, claro, su hijo. El hijo de David Peñalosa, no sé, también. David, también un compañero. De David. Claro. Entonces, sí, de hecho, yo espero, todavía no llega David, esperamos que llegue, porque también él tiene su taller. Sí, claro. Él enseña, dijo, jóvenes desde los 10 años, no es cierto, más chicos, 5 o 6 años, hasta los 100. Claro, entonces, claro. Cualquier gente puede ir a aprender. Saludos para Marifer de segundo E de la técnica 26 y Marco de la secundaria 105. Marifer y Marco, muchos saludos. Excelente música de la secundaria 42. Pues antes de que el tiempo nos persiga, nos alcance. Claro, siempre es insuficiente, sí, ¿verdad? Una hora, es insuficiente. Es insuficiente y más con este tipo de celebraciones. Claro. ¿En qué celebraciones principalmente en estados de la República han estado hablando de? ¿En la República? ¿En la República? En la República. En pues, híjole. ¿A qué fiesta los han invitado? Guadalajara, Zacatecas, pues no sé, Puebla, Querétaro. San Luis Potosí. Pero vamos, regularmente vamos a las fiestas patronales que se hacen en los pueblos de la Huasteca. Ajá. Claro, claro. Déjame decirte yo que esta música es muy pegajosa. Donde veas música huasteca es lleno total. O sea, no creas que va poquita gente, va mucha gente, porque a mucha gente afortunadamente le gusta esta música y la baila. Ves la tarima, la ves repleta, llenita, porque es contagiosa la música. Javier, ¿usted ha estado como público? Sí, claro, muchas veces. Me gusta apoyar a los compañeros, claro, muchas veces, aunque yo no toque, y bueno, me gusta ir a escucharlos, ir a verlos. ¿Y cómo es esas fiestas? ¿Cómo son? Bueno, ¿cómo son? Es contagioso, es muy contagioso. O sea, la verdad, la música huasteca es de las músicas que más se contagian. Es de las músicas que en donde tienes asegurado el público ahí. Así es como, bueno, la música jarocha también, no. La música calentana también, pero tenemos nuestro público. Sí, y aquí, bueno, aquí afortunadamente es muy abierto, es muy rica la música huasteca. Rítmicamente es muy rica, melódicamente también. ¿Ustedes han estado por tradición que los hayan heredado sus padres, bueno, abuelos, padres y ahora ustedes, o ustedes son los que están iniciando ese tipo de música? Pues yo tengo familia huasteca, toda mi familia, o sea, desde que estás chiquito escuchas la música, que independientemente que no haya músicos en la familia, sí, por tradición oral, por decirlo así, que escuchas los sones que ellos los ponen, ya sea en aquel tiempo, no sé, la sinfonola, luego el radio, ahora el CD, la televisión, el internet, siempre estás escuchando huapango. Entonces yo creo que esa también es una parte, ¿no?, fundamental, y que el abuelito siempre anda silbando los sones, entonces te los vas aprendiendo, y ya cuando empiezas a agarrar, si te gusta la música, empiezas a agarrar, básicamente las melodías ya las traes, ya no es necesario que te estén diciendo, mira, es que es así o es así. ¿Y ustedes han compuesto canciones? Pues sí, no sé, yo sí he compuesto algunos sones, algunas chilenas y también sones huastecos, algunos sones. Pero bueno, ahorita en el repertorio no tenemos montado. ¿Alguna rúbrica que ustedes tengan para abrir, para cerrar? ¿Algún son que les guste a ustedes? ¿Ya vamos a cerrar? No, pero…
No, a ver, yo creo que te, bueno, unos minutos, Fabio, ¿verdad? Tenemos unos minutitos. Entonces, bueno, pues podemos, si quieren, una y después cerramos con otra, sí, ¿les parece? Sí, sí, sí. Claro. Sí. Oye, bueno, vamos a echar un son que se llama La Petenera, muy tradicional. Ok, vamos a escuchar a los avispones huastecos. Que estamos otra vez de celebración, ahora sí, como se dice, celebración sin ningún motivo, nada más porque sí. Claro, yo creo yo que todas las músicas que hemos presentado, que han sido como 5 o 6 músicas, han sido como que redescubrirse con México, ¿no? Han sido bonitas, han sido, es una música que tú mencionabas, es que no la conocía, no sabía de dónde era, pero me gusta. Yo creo que eso es lo principal, que te guste. Y yo siento que a veces no es conocida o no. ¿Por qué? Pues porque no se les muestra al público, ¿no? Desafortunadamente los medios difunden cierta música que quieren que nosotros nos aprendamos, como es en el caso, digamos, del mariachi, ya lo volvimos que como representante de la música mexicana, pero no. No sé si yo queremos que quieres que hablemos ya del evento, ya que nos acompaña aquí David. Sí, no, ahorita sí. Primero las llamaditas, insisto, los mensajes del chat de nuestros espectadores. Fomenta mucho la creatividad al generar rimas acorde a los invitados de la secundaria 13. También de la misma técnica 13, muchas felicidades. De la secundaria 32, es música de México, cómo no nos va a gustar si es parte de nosotros. Claro. Muy bonito grupo, felicidades. Claro. Es para ustedes también, no sé si están llamando la atención. ¿Por qué? Porque es música, ya lo dijimos, no tan común, pero ahora sí vamos con
David, ya llegó David. Muchas gracias, David. Adelante, David, buenos días. Pásale adelante, aquí al medio, mi David, aquí al medio, mi David. Sí, bueno, también yo antes de hablar con David, yo quisiera agradecer aquí al trío Los Avispones Huastecos que amablemente accedieron a venir aquí. Claro. La verdad, estoy muy agradecido con ellos, muchas gracias. Y bueno, ustedes, como ustedes verán, es una labor que se está haciendo. Bueno, ¿para qué? Para que los chicos de la secundaria, los maestros, las maestras, bueno, y el público que nos pueda ver, bueno, conozcan un poco más de México. Ahora sí, yo no sé qué, si ya entremos en materia. Entramos en materia. Cuéntenos de este, David, de este evento que se va a celebrar el sábado en el Zócalo. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues buenos días a todos. Pertenezco a un colectivo que se llama Son por la Tradición. Este colectivo, su misión principal es hablar, es salvaguardar, revitalizar lo que es nuestra música tradicional mexicana. Y bueno, es un evento que va a iniciar a las 10 de la mañana en el Zócalo. Van a estar un promedio de 60 grupos. Pensamos que van a llegar más, que van a tocar de manera simultánea en el Zócalo, de 10 a 12. Posteriormente, todos los grupos se van a integrar en un solo espacio para realizar un fandango, una fiesta. Como les digo, este movimiento, este evento en sí no es hacer una fiesta, no ese es el objetivo, sino más bien hacer conciencia de la cantidad de música tradicional que tenemos en México, ¿verdad? Para que la cuidemos, la valoremos, eso es lo que estamos buscando con este movimiento. Sí, bueno, decías, ¿nos puedes dar alguno de los nombres de grupos que van a estar presentes, David? Uy, pues son muchísimos los grupos que vienen. En este caso de Guerrero viene el As del Sur, son del pueblo. No se me vienen ahorita, bueno, son tantos que debemos tener aquí a todos. Los Tavira. Yolotecuani, Los Tavira. ¿Los Avispones también van a estar ahí? Bueno. No saben, pero bueno, están invitados. Bueno, se trata de sumar, ¿eh? Se trata de sumar. Yo creo que a lo mejor no podemos estar todos porque somos una inmensidad de grupos, pero también algunos trabajamos, algunos tenemos alguna cosa, pero se trata de reunir la mayor parte de grupos de música tradicional. Imagínense tener en un foro a más de 60 grupos y los que se sumen. Esto nunca se ha realizado, ¿verdad, David? No, nunca. Siempre los músicos tradicionales siempre estamos haciendo nuestra laborcita así como podemos, buscándonos los espacios, porque no hay espacios para nuestra música, no hay espacios para ni nuestra identidad. A los medios no les interesa, ¿por qué? Porque a ellos lo que les interesa es vender, entonces tienen que producir música que se venda, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí nos apoyan, en este medio sí nos claro, apoyan. Claro. Y bueno, es convocar a todos los mexicanos para que conozcamos nuestro México y a través de estas músicas, porque las músicas tradicionales son músicas que hacen comunidad. Entonces, nosotros estamos viendo que la música tradicional puede servir para la reestructuración del tejido social. De acuerdo, bueno, esto será también para llamar la atención un poquito a las autoridades, David. No se está protestando por nada, yo tengo entendido que no se está protestando por nada, únicamente llamar la atención. Exacto. De que, bueno, México no nada más es mariachi, pero también México no nada más es narcotráfico, no solamente es violencia, no solamente es contaminación ni basura. Así es. México es algo más importante. México, la cultura mexicana es de las más ricas del mundo. Eso es lo que queremos decir. Sí, entonces llamar la atención. Entonces es el próximo sábado 21, ¿a partir de qué hora, David? De las 10 de la mañana, ahí vamos a estar hasta las 6 de la tarde. El formato nosotros le llamamos tequio, porque aquí es hacer labor en la comunidad. Nos vamos a juntar aquí, la gente va a llevar su comida y la vamos a compartir. Vamos a compartir música, vamos a comprometernos con adoptar algunos compromisos, sobre todo como músicos tradicionales. Los músicos tradicionales tenemos que seguir cumpliendo nuestra función, que es hacer algo por la comunidad.
Sí, algo muy importante, yo creo que es, no se van a cerrar calles, no se está en rebeldía ni nada, ¿verdad? No, es otra forma de manifestarnos. Sí, sí, claro. Creo que esto, bueno, también va a haber un escenario principal. David, que ¿en dónde va a estar exactamente el escenario principal? Sí, va a haber unos templetes, va a haber una tarima muy grande para que pueda bailar toda la gente que quiera. Esto es un fandango precisamente, y bueno, va a estar del lado donde está la catedral. Sí, de acuerdo, ese va a ser el escenario principal. Sí. Sí. Bueno, también, aparte, queremos invitar a todo el público, a los alumnos de las secundarias, a los maestros, las maestras, bueno, a todo el público en general, a que se sume a conocer México, a que se sume a apoyar esta música. ¿Sí, David? Así es, no solamente apoyamos, con esta música apoyamos a nuestro México querido. Claro que sí. Bueno, ya finalizando el programa, que ya estamos ya en el límite, Javier. Para los avispones, últimas preguntas, dos. ¿Por qué el nombre de los avispones huastecos? Pues principalmente no tiene nada que ver con una cuestión tradicional. Simplemente es un nombre llamativo, ¿no? Que suene y que se le quede a la gente. Igual y no tanto como muy serio, que se haga chistoso y a la gente, pues, dice, pues, ay, pues llámale a los avispones, y pues los avispones van. Y la siguiente pregunta, ¿a dónde van? ¿Cómo los puedo llamar para que vayan? Pues, no sé, por ahí estábamos pasando la tarjetita, les dimos los números, pero todos si quieren los... Sí, los repiten, por favor. Es el 55 13 99 05 20, que es el celular. El de casa es el 57 90 70 16. Y el de Israel 55 12 88 32 10, el celular 43 24 11 21, y el correo trioavispones@hotmail.com. Por lo menos también para que les pidan información de dónde se van a presentar, los próximos eventos que van a tener. Pues ya estamos finalizando, sí. Javier, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, ya, la última y nos vamos. Okay. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias por haber estado y por dejarnos conocer esta música de fiesta, de festividad y de celebración. Y estoy segura que sí los vamos a ver el sábado en el Zócalo. Muchas gracias, y gracias también, David, por haber estado. Gracias, bueno. Pues los dejamos con los avispones. Gracias. Sí, hasta pronto. Bueno, esto es la Xochipitzahua, principalmente una pieza que se toca en las bodas. Dice así.